brillar. Agente de la cantera o de la NBA, con dinero puedes hacer un equipo estelar, pero el corazón verde y negro no se compra tan fácil, ¿verdad? Contradictorio fue como paraíso, el pabellón y Zander, el daño nuevo, no es el mejor físico. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, la semana lamentablemente no hemos podido contar ningún solo día y no podrá estar para el partido José Antonio Marco por un problema, un golpe intercostal, le impide poder entrenar, poder casi respirar y bueno, una vez consultado con el cuerpo médico hemos optado en que bueno, hay que reservarle, intentar recuperarle lo antes posible para ver si a finales de la semana que viene pudiera estar entrenando. Y bueno, primero intentar analizar un poco cómo fue el partido de Prat desde la más absoluta tranquilidad, porque antes de ir sabíamos que en esta liga se puede perder contra cualquier equipo. Evidentemente no jugamos nuestro mejor baloncesto como habíamos hecho hasta ahora en la liga y en pretemporada. Analizamos los porqués, también primero con el hándicap de la lesión de José, que ya la arrastraba en ese partido, y el hecho posiblemente equivocado de hacer jugar a Eslezas cuando estaba con una gripe y estaba muy mermado físicamente. Y luego, bueno, tácticamente analizamos las situaciones que no hicimos bien, y luego a partir de ahí trabajar nuestro juego y trabajar el partido contra Cocinas. Después de tres jornadas he tenido ocasión de ver a todos los equipos de la liga y me parece que es el equipo que mejor baloncesto desarrolla, tanto adelante como atrás, ¿no? O sea, tiene un equipo muy dinámico ofensivamente, muy agresivo y muy solidario atrás, y no es casualidad que estén jugando a este nivel, teniendo en cuenta que perdieron contra Orense en un partido muy raro, que iban 20 puntos arriba a falta de 5 minutos para tercer cuarto y les hacen un parcial de 26-2, creo recordar, pero era un partido que tenían controlado y pudieron haber ganado perfectamente, o sea, uno de los equipos que podían ir 3-0, y me parece que están jugando a muy buen nivel. Pues era posiblemente el mejor equipo de la liga en cuanto a juego ahora. ¿Preguntas? Solo un apunte del otro día. Con Eslezas y con Marco bien, ese partido a lo mejor no se hubiera perdido. Bueno, posiblemente. Si Ti no hubiera estado tan mermado y José igual, pues hubiéramos tenido más opciones de ganar. Pero bueno, lamentablemente ninguno de los dos estaban físicamente. Estuvieron para ayudarnos, pero no para estar al 100% de sus posibilidades. Y esto no es una excusa, o sea, es que perdimos todos, no jugamos el mejor baloncesto que sin ellos podíamos hacer incluso, pero bueno, sí es cierto que nos restó posibilidades, no hay duda. Y bueno, ahora Eslezas sí que está recuperado y tenemos una ocasión de enfrentarnos a un equipo de muy buen nivel, con gente muy veterana, Galarreta, Carles Bravo, Ott, son grandísimos jugadores, los dos pases están jugando a un nivel excepcional, los jugadores interiores asumiendo roles defensivos pero muy, muy, muy positivos, todos los jugadores sumando, bueno, son equipos, ahora mismo Cocinas en estado de gracia, ¿no? Tenemos que estar a nuestro mejor nivel para poder competir, sin duda. ¿Y reencontrarnos como somos mismos, ¿no? Después de la derrota? Bueno, parece sí. Parece que no entraba quizás en las primeras de nadie, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que es que cuando entraba en las quinielas de los que estamos dentro, porque sabemos que podíamos perder, yo sabía que había posibilidades porque es un muy buen equipo y nosotros tenemos que estar siempre al 120% de nuestras posibilidades de intensidad para poder ganar a cualquiera. El otro día no estuvimos a ese nivel, quizá nos arrastró un poco todo lo tangencial del grupo, en ese sentido de lesiones y tal, pero no estuvimos y claro, a ese nivel nosotros no podemos ganar ni a Prat ni a ninguno. Tenemos que estar mucho, mucho más metidos y más duros y más agresivos que lo que hemos tratado de hacer durante toda la semana. ¿Como equipo previjo? Bueno, pues ya te digo, mucha gente que suma, muchísima capacidad ofensiva. Eso tienes que ver la comparación de nuestros números. A nivel de valoración, de porcentajes, ellos están ahora todos en un estado de gracia de esos momentos en los que les sale todo, ¿no? Anotando mucho de fuera, con muy buenos porcentajes,
jugando situaciones con de cuatro abiertos con Carlson, que da muchísimos quebraderos de cabeza. Bueno, es un equipo complicado de ganar. La baja de Marcos, que se complica más quizás a la hora de sí, equipo, bueno, evidentemente, por ejemplo, es un jugador que hace jugar al resto, ¿no? Y que su lectura de, sobre todo de situaciones de bloque directo, nos da muchas opciones de canasta. Pero bueno, tanto Guillermo Corrales como Álvaro Frutos han entrenado a muy buen nivel durante la semana, con mucho ritmo, muy agresivos atrás, y espero que, bueno, ahora tienen una buena ocasión para reivindicarse y para ayudarnos. El resto del equipo está convencido de que los dos lo pueden hacer muy bien. ¿Se supone que el tercer va a ser, entre comillas, va a ser el mojo en este partido? Bueno, yo creo que si tengo la oportunidad de que estén Guille y Álvaro jugando de base, incluso los dos en cancha, intentaré que ellos sean los que dirijan el equipo, sin evitar que en alguna situación, porque ellos tienen, defensivamente, tienen una premisa clara, ¿no? Que es que los pases no sean los que dirijan el partido, precisamente, tenga que asumir algún tipo de dirección de equipo, pero tal como también lo tendría que asumir posiblemente en alguna parte del partido Luis Parejo, ¿no? No porque a nosotros lo queramos, sino porque es un poco lo que ellos van a querer hacer, ¿no? ¿Algo más? Pues muchas gracias. Sí, no, sí, simplemente que vas a parar a Marco este fin de semana, es decir, el próximo semana entrenaría normal. Según mi cuerpo médico, no. Vamos a intentar que a final de la semana pueda estar entrenando. Vamos a intentar que sea por lo menos jueves, viernes, que tenga dos sesiones de entrenamiento antes de ir a jugar a Oviedo. ¿Lo cual no te asegura que pueda jugar? No, no me lo aseguro. Vamos a ver cómo evoluciona. Ojalá que sí. Gracias.